de ASC Colombia, el día de hoy les voy a hablar sobre las incapacidades. Pero primero debemos de tener en cuenta qué es una incapacidad. Una incapacidad es una prestación económica que surge a raíz de un hecho en la cual la persona no puede seguir realizando sus labores como las hace normalmente. Para el reconocimiento de las incapacidades debemos de tener en cuenta, primero, que las incapacidades se reconocen a partir del tercer día, ¿sí? Estos van a ser reconocidos por la EPS. Segundo, que debemos de ser muy puntuales en el pago de la seguridad social. Tercero, que las incapacidades van a ser reconocidas después de haber cotizado 4 semanas. También de tener en cuenta que tenemos que tener historia clínica y certificado de las incapacidades, pero estas deben de coincidir entre sí en diagnóstico y en fechas de generación. Las incapacidades se van a pagar, entonces, como les decía, a partir del tercer día hábil hasta el día 180 por la EPS. El día 1 y 2 va a ser reconocido por el empleador. También tengamos en cuenta que las incapacidades que sean lleguen hasta los 180 días va a ser por diagnóstico y por prórroga. También tengamos en cuenta que las incapacidades a partir del día 181 van a ser reconocidas directamente por el fondo de pensión. Muy importante también que tengamos en cuenta que las incapacidades máximo, una incapacidad debe llegar hasta los 30 días. Si nos genera una incapacidad que llegue hasta los 60, deben de solicitar al médico que se las generó que haga la debida corrección. Con ganas, hermano, como bueno, sí, de fractura y qué.